Acto especial llevado a cabo en las instalaciones del aula máxima del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, Mayagüez realizó la ceremonia de confirmación de los alumnos de la institución educativa, quienes con este gesto de buena fe recibieron la bendición que reafirma la devoción católica hacia Dios. El día de hoy estoy acompañando a mi hija Natalia Criollo a recibir el sacramento de la confirmación y de antemano agradezco al cuerpo de profesores, al ingeniero Mayagüez y a todos ustedes por habernos prestado su atención el día de hoy. Quiero agradecer al ingeniero Mayagüez y al colegio Ana Julia Holguín de Hurtado por haber recibido el sacramento de la confirmación. Estoy contenta por haber hecho eso. Agradezco de todo corazón al ingeniero Mayagüez y al colegio y a todo el cuerpo de profesores que intervinieron para que mi hija recibiera este sacramento. Y de verdad, muchas gracias al ingenio Mayagüez por esta gran labor social y toda la colaboración que presta a la institución, al Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. El acto religioso fue presidido por el obispo de la diócesis de Palmira, Monseñor Edgar de Jesús García, y el sacerdote líder Manorosco, quienes felicitaron a los jóvenes y los motivaron a continuar con su fe, viviendo más ligadamente a la iglesia y enriqueciéndose con la fortaleza especial del Espíritu Santo. Tuvimos la presencia de Monseñor Edgar de Jesús García Gil, que es el obispo de la diócesis de Palmira. La Eucaristía que se celebró fue para confirmar a unos jóvenes del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. Una celebración en la cual los muchachos reciben por las manos, la imposición de manos de Monseñor Edgar, el don del Espíritu, que los faculta, los invita a ser testigos de Jesús en medio del mundo, en medio de su familia, en medio del colegio. Mayagüez, a través del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, participó en la organización del evento, el cual permitió que todos los presentes a la ceremonia de confirmación continúen unidos más estrechamente a Cristo y a su iglesia, concediendo la fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos y apóstoles de Cristo. La ceremonia de la confirmación es demasiado importante. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu que nos regala de Dios. Me siento muy bien, pues, me sentí muy bien cómo estuvo todo, la decoración, cómo fue lo significativo para nosotros. Y sí, pues, se siente chévere la ambientación, todo. Les quiero pedir muchas las gracias al ingenio, a los profesores, a todos los que nos colaboraron, al profesor Julián, a la rectora Lucinés, al padre Liderman, al obispo, a todos. La ceremonia estuvo muy bonita, la verdad fue un poco significativo para todos y pues a mí la verdad me pareció excelente y muchas felicitaciones a todos y mil gracias. La ceremonia religiosa se celebró con la solemnidad que requiere. Después de la homilía, se realizó la renovación de las promesas del bautismo, seguidamente la imposición de las manos y la crismación, con la que se manifestó la gracia de Dios. Mayagüez, energía en evolución.